El empresario restaurantero y participante de eventos deportivos, William Carrillo, señaló que es necesario el mejoramiento de la ciclovía, que debería ser una de las mejores del mundo por la participación de deportistas de muchos países. Evitar accidentes de los ciclistas como sucedió en este fin de semana, que fue por otras circunstancias. Solo en inscripciones se genera más de 6 millones de pesos y no se sabe dónde va a parar ese dinero. Efectivamente, yo no me inscribí esta vez, le digo, como medida de protesta en contra de varios compañeros que me han hecho ver lo que yo he visto por 6 años. Participamos cada 6 años y nunca hemos visto que hagan nada por la ciclopista. Gente que llegó de afuera, que llegó a visitarme en el lugar que ustedes ya conocen, me hicieron observación sobre esas cosas. Y yo me sentí mal al que me digan que es un lugar bellísimo Cozumel, pero la ciclopista donde van ellos a participar no hay señalamiento. Y eso le dije a ellos, así es, lo hemos estado manifestando, pero no sé qué pasa. Dice, porque pues esto es un negocio, viéndolo bien desde un punto de vista, es negocio. Sí, es un negocio, todo el que se mete en esto es un negocio, le digo. 2.500 participantes se juntaron más de 6 millones y medio, le digo. Sacando costos y hacemos números, le digo, ¿a dónde se va todo ese dinero de más? ¿A dónde? Aparte, pide voluntarios que les dan a una torta y a una Coca-Cola en lugar de darles un incentivo, aunque sea de 100 o 200 pesos por todo ese tiempo que están esos jóvenes ahí. Entonces esas cosas sí molestan. Con lo que se hace de eventos aquí, tuviésemos una ciclopista de las mejores, creo que hasta del mundo. ¿Por qué? Porque esto es un lugar donde deben de hacer algo bueno. Cada día está llegando más gente, pero llegan a disfrutar de la isla y se llevan una mala impresión de la ciclopista. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.